amigo televidente, creo que el ideal supremo de todas las familias bolivianas es el poder alcanzar la felicidad. Y sin duda hay muchos escépticos que creen que no se puede ser feliz. Porque vivimos en una permanente crisis, una crisis generalizada. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en el Salmo 127 del 1 al 2, si Jehová no edificare la casa, en manos trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nos está diciendo que es Dios el que edifica, es Dios el que da la sabiduría al hombre, es Dios el que tiene la capacidad de darle esa gracia para que el hombre edifique una relación matrimonial, una relación con los hijos y por ende sepa enfrentar los problemas de una forma creativa. Sin embargo, hoy que vemos, amigo televidente, familias caracterizadas por la división, los pleitos, las peleas, los vicios, y en algunos casos extremos, una total desintegración. Cuando Dios siempre quiso bendecir la familia, prosperar la familia, hacer de todos los miembros seres humanos equilibrados, respetuosos y capaces de trabajar en equipo para sacar adelante un hogar. Hay que establecer el fundamento correcto, amigo televidente, y hay que dejar que Dios sea la autoridad máxima en el hogar para que nos ayude a encontrar la verdadera felicidad. Pero también, amigo televidente, se requiere que cada uno de los miembros de la familia realmente quiera ser feliz. Muchos hogares están atados lamentablemente a experiencias pasadas, a heridas que se han causado, que se han provocado. Y me llama poderosamente la atención lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. Extendiéndome a lo que está delante, él dice: prosigo a la meta. Creo que para poder ser feliz tenemos que tener esta actitud que tuvo el apóstol Pablo. Una actitud de mirar hacia adelante, de aprender de los errores pasados y preguntarnos qué lecciones nos han dejado, qué podemos hacer de aquí en adelante para poder mejorar y encontrar esa felicidad. 3. Se requiere, sí, amigo televidente, entender el verdadero concepto de la felicidad. La felicidad es una elección. Es un estado espiritual, mental y emocional que uno crea. El apóstol Pablo también dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en tiempos de abundancia y sé vivir en tiempos de escasez. Por todo y en todo estoy preparado. Quiere decir que si usted tiene una actitud correcta y decide ser feliz a pesar de los problemas que usted pueda estar teniendo, sin duda que va a poder ser feliz, amigo televidente, a partir de una elección y no a partir de una condición. Pero también creo que se requiere fe, amigo televidente, para mirar hacia adelante y creer que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden cambiar, que el esposo, la esposa, los hijos pueden cambiar. Cabalmente, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por último, algo que considero que es muy importante, se requiere aprender a amar y a ser amado. El amor como una decisión determinante de generar el bienestar a todos los miembros de la familia. Amigo televidente, hoy en día hay muchos hogares que pueden dar fe y testimonio de que sí, con la ayuda de Dios, con una actitud correcta, se puede ser feliz.